Un político lo agarraron, un oficial del gobierno lo cacharon, señores, teniendo intimidad con su secretaria después de que se metiera a una conferencia de Zoom por accidente. Ustedes saben que en este momento las conferencias, estas videoconferencias a través de Zoom, que el StreamYard, que el Google Hangout y que no sé qué rollo, Teams, hay tantas aplicaciones, tantas plataformas que te puedes conectar. Bueno, pues este gobernador, se podría decir, este oficial. Pues no era así como mi compa el feo. No era muy sagaz, no era muy así como que pilas con la tecnología. Sí. Ya estaba viejito ese güey. Como el feo que... Este güey acaba de subir una historia en Facebook, lo quiere presumir a los siete universos, güey. O sea, tranquilo, feo. Es algo yo sé que es algo nuevo para ti. Sé que acabas de descubrir las historias del Facebook. Pero no te emociones tanto, hermanito. Pero se dice que no se fue el video, güey. Todavía no canta la victoria. Ya lo vi. ¡Ay, ya, gracias! Ya lo vi. Yo no lo vi. No, que la madre. Pero así estaba este oficial de gobernación también. No era muy sagaz con la tecnología. Entonces les llaman para que se unan a la conferencia. Y este güey, en lugar de sí contestar, está bien, porque tienes que contestar, pero apagar la cámara y apagar el sonido. Dejó la cámara prendida, muchachos. ¿Neta? Ay, qué menso. Y lo peor de todo, que el güey no se dio cuenta, no se dio color. Pero los otros compañeros estaban así de que... sí, vamos a ver la contabilidad en este momento. ¿Cómo es que...? Y que se le quedan viendo, güey. Uno, dos, tres. Licenciado, por favor. El licenciado no escuchaba. El licenciado no oía nada. ¿Por qué? Porque, como les digo, no era muy bueno en la tecnología. El volumen lo había dejado abajo y todo el rollo. Licenciado, se le están viendo las nalguitas. Licenciado, por favor. Se le ven las nachitas, licenciado. Qué barba. ¿Estaba buena la morra, loco? Se ve muy bien la chava. Ay, masita. La neta que sí. Una vez le pasó lo mismo a mi compa el feo. Hey, ahora, ¿qué pedo? ¿Se acuerdan cuando estábamos transmitiendo todos desde la casa y todo el rollo? Mirarlo. Y el feo también ahí, pues sí. Una vez pasó lo mismo con mi compa el feo. Nada más de que ahí sí fue cuando todo el mundo le decíamos, feo, al parecer hay un agujero ahí en tu pared. Feo. Ah, no, era la Chayo. Feo, ¿qué está pasando ahí en tu casa, feo?